A Isaac Newton se le ocurrió su teoría gravitacional al ver caer una manzana de un árbol. Ahora ha salido a la venta un manuscrito con nuevas anotaciones del propio Newton de su obra titulada Principia. Tenemos los detalles. Este manuscrito cuenta con notas escritas a mano por el propio Newton de su publicación más importante, Principia. La primera edición se publicó en 1687 y presenta teorías sobre el funcionamiento del universo, con principios como el del movimiento, la gravitación universal y el movimiento planetario. El documento está contenido en una página y media, está escrito en latín y se redactó entre mayo y julio de 1694. Es un manuscrito autografiado. Es un documento de puño y letra de Isaac Newton que habla sobre su trabajo más brillante, Principia. En esta obra reinterpretó nuestro entendimiento del universo. El manuscrito también muestra su intención de continuar con su trabajo después de atravesar un momento complicado en su vida personal. Tuvo una personalidad compleja y el año anterior a este acontecimiento, en 1693, pasó por una crisis nerviosa. Además, sufrió ataques de paranoia. Ya en 1694, no pudo dormir en cuanto se embarcó en este trabajo. Todo esto afectó a la energía de una de las mentes más brillantes que el mundo haya visto. Newton gozó de una gran fama en su tiempo. Fue nombrado caballero por la reina Ana, sirvió como maestro de la Royal Mint y fue elegido presidente de la Academia de Ciencias de la Real Sociedad de Londres. Creo que Principia de Newton cambia la manera en la que la gente ve el universo. Y no hay nada parecido a esto hasta la obra de Einstein en el siglo XX. Ha inspirado a una generación de matemáticos y filósofos. Este manuscrito de Newton saldrá a subasta a un precio estimado de 900.000 libras, aproximadamente 1,27 millones de dólares estadounidenses. CGTN, en español.